Incluso si pasan muy rápido en una poza de agua muy grande, incluso llega hasta las bobinas y arruina, así como en este caso era el ventilador, ¿verdad? Llega, les cae agua, entonces corroe la pieza y ya no tiende a activar. Entonces arruina el calentamiento, puede provocar hasta fundición del carro. ¿Cuánto puede ser el costo, ya hablando de término económico, un daño generado por no tomar en cuenta este tipo de precauciones? Por lo regular en culata es, no puede decir uno el precio porque es hasta al desarmarlo, pero aproximadamente son gastos de 1.500, 2.000 quetzales, lo que es, provoca a veces el ventilador, ¿va? Por lo que se corroe por el agua, eso es lo que provoca, ¿va? ¿Cuánto puede oscilar más o menos la reparación del tren delantero de un vehículo que por lo general se le va a algunas piezas, ¿verdad? Que está compuesto por flechas, entre otros? Flechas, rótulas, cabezales, pastillas, discos, que hay veces por el agua excesiva, el calentamiento los pandea, entonces ya le falla a uno los frenos, ya no es la misma frenada. Se oscilan que por lo regular en un tren delantero, si se llega a dañar completos, se van unos 1.500 o 1.800 quetzales. Una llanta en buen estado, junto a las luces en correcto funcionamiento, le pueden salvar la vida. Todos compramos, hay veces, de las baratas, pero a la larga, una barata cuesta, estamos hablando, unos 350, pero en el año se van dos, entonces equivale a 700 inflación. Vamos a comprar una de una mejor calidad. Claro. Y por último, ¿cuál es la recomendación básica de mantenimiento que debe tener aparte del sistema eléctrico, verdad? Las luces, ahora con las lluvias. Luces intermitentes, parabrisas, que es lo más correcto.